al dedo. Guaidó ha dado unas declaraciones en Miami. Ustedes saben que Guaidó vive ahora en Miami. Guaidó es profesor de la Universidad de Florida, profesor invitado, da unos cursos especiales allí. Él afirmó que la decisión del G3 de eliminar al gobierno interino fue un error. Eso fue una entrevista concedida al nuevo Herald de Miami. Destacó que el principal error lo cometieron los partidos AD, Un Nuevo Tiempo y PJ al votar por la no continuidad del interinato. Hay muchas cosas que decir sobre el 5 de enero del 2023. La principal responsabilidad es de los partidos políticos que no votaron por la continuidad del gobierno interino. Obviamente fue un error. ¿Ustedes opinan que fue un error? Y es un error porque dificulta algo que es esencial para cualquier proceso democrático, que es la interlocución, que es el liderazgo, que es la confianza en la comunicación, no solamente a lo interno del país, sino con los países aliados. Entonces, para algo tan especial como eso, ya desde allí es un error, porque tú de ninguna manera desmejoras tus herramientas. Nosotros lo que hicimos en la práctica fue desmejorar una herramienta que ya había alcanzado, innovadora e inédita en lo que significa la lucha por la democracia, la resistencia interna. Yo logré resistir 4 años y medio porque tenía el respaldo, la interlocución, declaró Juan Guaidó. ¿Qué opinan ustedes de Guaidó? ¿Valió la pena aquello del gobierno interino? Me gustaría saber la opinión de ustedes y la leemos. Cuando vayamos ya terminando el programa, la leemos un poco para saber qué opinan ustedes. También yo formo parte, no se los dije, yo formo parte de la Junta Directiva Nacional del movimiento que se separó ayer de Fuerza Vecinal y que ahora somos un movimiento independiente que se llama Cambio en Paz. Obviamente vamos a ir a construir una organización política porque creemos que en las elecciones se ganan es con votos y creemos en la vía electoral. Pero me gustaría que ustedes me dejaran sus consejos, por lo menos sus opiniones, sobre el tipo de partido político que Venezuela quiere, que Venezuela necesita. Si usted fuese a participar en un partido político, ¿cómo cree usted que debería ser ese partido político? Sería una cosa bien interesante, mis queridos amigos, hacer preguntas públicas para que la gente nos ayude a crear un partido político que esté en sintonía con el país, que tenga una operatividad que le favorezca al país. Sería muy interesante. Hay un titular acá de Noticiero Digital, dice Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica: transacciones en bolívares no aumentan por la inflación, dice Asdrúbal Oliveros. El economista explicó este miércoles que el grueso de las transacciones en Venezuela se realizan en dólares y esto no ha cambiado por la inflación. En una entrevista destacó que la inflación genera desconfianza sobre el uso de bolívares y los venezolanos siguen usando el dólar. Claro, con una inflación de 400%, ¿quién quiere tener bolívares? O sea, los bolívares tú los tienes y los sales a gastar al otro día, porque al otro día ya valen menos. Entonces la gente se refugia en el dólar, porque el dólar más o menos se mantiene su valor. Dice Roger Gómez, me quiero apuntar contigo, Roger, 0412-625-5879, para que creemos, no voy a hablar mucho de esto en este programa, porque este programa no es para esto, pero sí para que creemos un movimiento ciudadano, un movimiento que le hable al país claramente, un movimiento donde la gente pueda opinar internamente, donde su punto de vista se tome en consideración. Creo que eso sería muy importante y en eso nos ayudaría muchísimo. La divisa que más se usa en Venezuela después del dólar es el peso colombiano. El peso colombiano se utiliza en todo Táchira, en todo Apure, en toda Mérida, en la mitad del estado Zulia, todo lo que tiene que ver con el sur del lago de Maracaibo, usted puede pagar allí en pesos colombianos. Venezuela sale de la recesión, la actividad económica creció 2.4 en el tercer trimestre. Vamos a ver, esto lo dijo el Observatorio Venezolano de Finanzas, quien reportó que de acuerdo a sus cifras el país salió de la recesión económica en la que entró en el 2023. Entramos en recesión, pero muy poco tiempo estuvimos en recesión. Ya salimos de la recesión porque hay crecimiento y la inflación se ha ido moderando un poco, pero
La inflación sigue siendo la más alta del mundo, pero tenemos algún crecimiento económico, porque la recesión es lo que llaman la estanflación, que es cero crecimiento económico o decrecimiento económico con inflación. La actividad económica ha experimentado un crecimiento del 2.4% contra el tercer trimestre del 2022. Este resultado marca el fin de la recesión económica.